Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema y vamos a dedicarle en esta segunda parte del programa a hablar de las condiciones meteorológicas en el territorio nacional. Es un gusto para mí recibir a Luis García, gerente de meteorología del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Buenos días, Luis. Bienvenido a República. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos a la orden. Vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Cómo el desarrollo que se ha dado de las expresiones de lluvia, de la acumulación también en diferentes expresiones del territorio y cuál es la lectura que se hace del Observatorio Ambiental desde el Ministerio de Medio Ambiente, Luis. Pero antes, un poco para efectos de contextualizar, que lo conozco un poco en nuestra audiencia, es las tareas que realiza el Observatorio Ambiental. Ha estado con mucho posicionamiento en los medios de comunicación en los últimos días, pero un poco conocer qué tareas realiza este observatorio y cuáles son las fuentes primordiales para realizar sus informes, porque también se divulgan sus informes, están en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, de la principal tarea es la de manejar el monitoreo, las alertas o advertencias y pronósticos de las amenazas naturales, hasta dónde podemos pronosticar, especialmente en lo que respecta a algunos eventos meteorológicos e hidrológicos. No así se pueden pronosticar los sismos o los terremotos. En este sentido, tenemos un centro de monitoreo integrado de amenazas, que es donde tenemos las pantallas de monitoreo, que son las que salen publicadas en los diferentes medios, y lo cual está acopiando información nacional de estaciones de monitoreo que están a nivel del país y también información regional e internacional, de tal manera de que cuando tenemos un evento muy distante, como puede ser un terremoto muy lejano en Japón que podría provocar un tsunami que puede llegar hasta El Salvador, lo tenemos monitoreado, y a su vez eso nos implica pasos a seguir dentro de un protocolo y un procedimiento para poder informar a la población. Tenemos boletines, informes, mensajes que van a las diferentes redes sociales como Twitter, Facebook, informes que salen por correo electrónico a todo mundo, pero especialmente la información se publica en la página web y esa la puede ver cualquier persona. Inclusive hay aplicaciones para celular, de tal manera que la gente esté informada a tiempo y pueda tomar acciones respectivas a poder tomar medidas de acción para prevenir una emergencia. Y bueno, y justo el observatorio y su acceso que se tiene en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, ahí ya tenemos información, datos y mapas, por ejemplo, sobre la temperatura, los sismos, radares, la lluvia, la calidad del aire, diferentes aspectos para tener mayor información y conocer sobre esto. Un poco es las fuentes primordiales para que ustedes elaboren sus informes, cuáles son, cómo provienen y cómo procesan esto para luego hacerlo de divulgación a diferentes fuentes, porque lo conoce la ciudadanía en términos generales, Luis, pero también hay información importante que se da a Protección Civil y autoridades gubernamentales sobre las condiciones, sobre todo generadas por emergencia. Sí, tenemos alrededor de unas 200 estaciones, voy a decir, en promedio, que monitorean condiciones meteorológicas como lluvia, temperatura, presión, viento, radiación, estaciones que miden los niveles de los ríos, estaciones que solo están midiendo lluvia, incluyendo personal que no trabaja directamente con el ministerio, que son observadores ad honorem, que le llamamos red de observadores locales o rol. Tenemos estaciones de calidad del aire, mareógrafos, sismógrafos, etcétera. Una gran cantidad de información que está viajando casi toda en tiempo real. Esto quiere decir que inmediatamente que un aparatito electrónico lo registra, llega a San Salvador, ya sea por vía satélite o por vía radio, de tal manera que la información entra a un servidor, a una computadora que lo procesa, e inmediatamente sale a nuestra página web y se publica. Esa información está casi toda montada sobre Google Earth o mapas, de tal manera que la gente pueda hacerle zoom al mapa y pueda ir a ver la información oportuna en ese lugar. Información regional o internacional, estamos hablando de las imágenes de satélite, por ejemplo, imágenes de satélite visibles de alta resolución de un kilómetro, infrarroja, de vapor de agua, y ahora hay como 13 canales más de diferentes tipos de imágenes, y por supuesto la información de los modelos, como los modelos meteorológicos, que son, se corren esos modelos en computadoras, en supercomputadoras en Estados Unidos, pero que El Salvador, como es miembro de la Organización Meteorológica Mundial, tiene información de todos los países, incluyendo esos modelos, y esa información también se publica en la web, de tal manera de que la información sirve
para hacer los informes, para hacer los reportes en Twitter y por supuesto la información que estamos llevando oportunamente cuando salimos en una conferencia de prensa, por ejemplo con Protección Civil, cuando tenemos una amenaza como en este caso Michael que nos está afectando. Justamente, debo hacer una pausa, Luis, pero al regresar me gustaría que nos describiera para nuestra audiencia qué ha pasado desde el sábado 6 de octubre y ahora el caso de Michael, que es un huracán, y usted me estaba comentando ya categoría 4 que llega a los Estados Unidos, qué implicaciones tiene esto y también un poco la lectura desde el Pacífico, qué afectaciones se pueden generar ante situaciones meteorológicas. Una pausa, volvemos en segundos. Gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos platicando con Luis García, gerente de meteorología del Observatorio Ambiental de las Condiciones Meteorológicas en el Territorio Nacional. Ahora bien, ya nos hacía la descripción en el bloque anterior, Luis, un poco la tarea que hace el Observatorio Ambiental, toda la información que dispone, las fuentes, la información en tiempo real, que la gente a través de mapas, a través de datos, puede conocer un poco mejor qué ocurre en el territorio. Pero ahora, desde el conocimiento que tiene el observatorio de esta información, ¿cómo se puede describir lo que ha pasado en el país desde el sábado 6 de octubre? Bueno, nosotros empezamos a emitir dentro de estos sistemas de alerta temprana informes, que es lo que nos manda el protocolo y los procedimientos desde el miércoles de la semana pasada, porque estábamos viendo la evolución de una baja presión, que es la que se convirtió finalmente en el huracán Michelle. Este sistema estaba moviéndose en el Caribe desde Costa Rica, llegó a Honduras, luego ha subido hacia el norte y esperamos que hoy por la tarde toque tierra en Florida, en Estados Unidos. Los procedimientos lo que nos mandan es que de rutina nosotros estamos haciendo todos un informe todos los días, pero cuando tenemos una amenaza que está muy cerca del país, que en este caso era la baja presión y que iba a levantar la zona de convergencia intertropical, que es una zona de muchas nubes y lluvias, empezamos a emitir los informes, de tal manera que estamos contabilizando lluvia desde que arrancó el día jueves a las 7 de la mañana para el día viernes a las 7 de la mañana. Es nuestro primer día que contabilizamos la lluvia y actualmente ya registramos 560 milímetros como lluvia acumulada máxima durante todo el evento que llevamos hasta el día de hoy en una estación que se llama Atalaya en Sonsonate, que está en la zona costera. El máximo que hemos acumulado en 24 horas fue de 232 milímetros el día sábado en Perquín. Y esperamos que justamente todavía de hoy para mañana vamos a contabilizar lluvia. Solo la noche de ayer tenemos registros de 120 milímetros en Jiquilisco. Quiere decir que sobre precipitaciones, que básicamente un chubasco en El Salvador anda alrededor de 25 milímetros, cuando ya tenemos más de 100 milímetros, y eso representa para nosotros un umbral, un problema que va a afectar, ya sea que va a provocar una inundación en la ciudad, va a provocar inundación por una quebrada que pueda salirse, y ya no se diga cuando los acumulados son altos varios días en que empiezan a reaccionar los ríos más grandes, como por ejemplo el Río Grande San Miguel, el río Huascorán, que hemos tenido inundaciones debido a estos. Las grandes precipitaciones han provocado encharcamientos en las zonas planas de la costa y por supuesto todos los derrumbes que han habido principalmente en las carreteras como La Libertad y toda la carretera del litoral. Me mencionaba un dato solo para que lo podamos profundizar un poco más, Luis, es 560 milímetros en el transcurso de la semana, es decir, desde el monitoreo desde el jueves hasta este día. Hasta hoy. Y si lo vemos en perspectiva comparada de años anteriores, ¿esto qué significa? ¿Qué nos quiere decir este dato y la condición un poco de vulnerabilidad que se puede observar más en el territorio? Bueno, hemos tenido otros temporales más fuertes, pero sin embargo este es un temporal importante, ¿verdad? Hay que destacarlo también. Hemos tenido temporales que han roto los récords, como por ejemplo la depresión tropical 12E en el 2011, que acumuló 1.500 milímetros en 10 días. Stan acumuló más de 600 en 5 días. Mitch acumuló 600 como en 4 días. Entonces han habido varios temporales, pero este también es destacable, ya tiene un acumulado muy alto. Afortunadamente hemos tenido pocos fallecidos, lamentando los 4 que ya llevamos, pero quiere decir que también hay información oportuna
que se está llevando, y gracias a los medios de comunicación como el tuyo, podemos llevar la información a toda la población, de tal manera que todo el mundo está preparado. En las casas, en las que nosotros ya conocemos la vulnerabilidad, el riesgo que tenemos alrededor, entonces tenemos que estar muy pendientes. O sea, yo tengo que salir, como jefe de hogar, alguien tiene que salir a ver fuera de la casa, aun cuando está lloviendo, qué es lo que está pasando alrededor de mi hogar, y poder revisar las condiciones con los vecinos, de tal manera de que evitemos los problemas que se dan con estos acumulados de lluvia. Esto que se ha estado generando en los últimos días, Luis, ¿es fenómeno de la temporada o son circunstancias fuera del usual? ¿Ya incorporan ese tema de cambio climático? ¿Qué lectura se puede hacer sobre eso? Bueno, hemos notado con el cambio climático en los últimos años estos cambios bastante raros, extraños y bruscos. Empezamos con un mes de abril muy lluvioso, mayo muy lluvioso, se nos vino la sequía desde mitad de junio, todo el mes de julio, parte de agosto, y ahora luego hacia el mes de octubre vuelve a llover mucho. Entonces, sí decimos nosotros que ya hay una evolución del comportamiento climático en el que el cambio del clima está afectándonos. Empezamos con un enfriamiento de las aguas en el Océano Atlántico. Esto disminuye las ondas tropicales, disminuye los huracanes, y no veíamos huracanes en el Atlántico, de hecho, cuando empezó la temporada, justamente por este enfriamiento. Este enfriamiento se terminó y empezó a calentarse el agua y empiezan a aparecer los huracanes, muchos huracanes, y actualmente llevamos hasta Michael. Luego, en el Océano Pacífico, empezamos con un fenómeno de La Niña a principios de año, que es La Niña, significa muchas lluvias para El Salvador. Regresamos a condiciones neutras. Ahora el Océano Pacífico se está calentando, estaba frío con La Niña, ahora se está calentando porque estamos esperando que venga un fenómeno del Niño que va a representar disminuciones de la lluvia y quizás hasta sequías probablemente hacia el otro año. Entonces, estos cambios de los patrones climáticos justamente nos están provocando que en un mismo año podamos tener una sequía severa como la que ya tuvimos, y ahora estamos viendo un incremento de la lluvia bastante fuerte hacia finales de la época lluviosa. Justamente, entonces, son estimaciones que para el 2019 se pueden ver con más claridad, esos cambios bruscos, como usted mencionaba, de tener extrema sequía, pero también se puede tener mucha lluvia, y en función de esto y de la información que ustedes brindan, ¿cómo se puede diseñar como las medidas? Me refiero desde el observatorio, los insumos que ustedes brindan, pensando en Protección Civil, pensando en el Ministerio de Medio Ambiente, pensando en el Ministerio de Agricultura, con esto es cómo prever o cómo planificar lo que viene el próximo año ante estos escenarios. Bueno, por eso particularmente el Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado de una manera consensada con otras instituciones privadas y del Estado, de tal manera que el tema de cambio climático se vea a nivel ya de planificación. Sí. Y se ha trabajado para que todos en diferentes ministerios o en las empresas tengan sus unidades ambientales. Eso es lo que está ahora, digamos, influenciando mucho, de que todas las empresas o las instituciones trabajen bajo el escenario de que el cambio climático nos va a impactar, y eso no lo podemos evitar. Esto significa que los planes que tenemos de acción o planes que tenemos de nuestro trabajo futuro, debemos de contemplar que vamos a tener sequías y vamos a tener mucha lluvia. O sea, los excesos de lluvia o los déficits de lluvia va a ser un común al futuro. Entonces, básicamente el Ministerio de Educación ha cambiado la currícula. Ahora los niños desde la escuela, en sus digamos, materias como ciencias, ven estos temas del niño, la niña, el cambio climático, etcétera. Llegan muchos de ellos inclusive al centro de monitoreo a hacer una nueva visita para conocer cómo funcionamos, y por supuesto toda la divulgación que nosotros hacemos ahora. No basta con tener equipamiento muy sofisticado si no logramos llegar con esa información a la gente. Entonces tenemos el Twitter, tenemos el Facebook, tenemos la página web, mandamos información por correo, y la página web que está permanentemente alimentada con información y que la gente la puede ver desde su celular, que es lo que está de moda hoy, ¿verdad? Que la gente puede ver eso. Particularmente ahora más de moda se está poniendo a armar grupos en WhatsApp. Entonces tenemos grupos de WhatsApp con observadores, con gente que le llamamos ROL, que es la red de observadores,
En la zona costera, por ejemplo, una rol para tsunami, una rol para oleaje, tenemos una rol para inundaciones, una rol para los volcanes. Entonces, en las diferentes amenazas que tenemos, estamos comunicados por medio del teléfono celular también con ellos. Hay un asunto aquí, si le hacemos una lectura más de mapa, expresión más geográfica o territorial, Luis, desde el Observatorio Ambiental, en estas circunstancias, en este momento, ¿cuáles son las franjas de mayor vulnerabilidad? Pero también con el paso del tiempo, ¿cuáles ya detectan ustedes que estas son, ante cambios extremos o circunstancias generadas por el cambio climático, las zonas de mayores riesgos y de mayores amenazas o desastres, de mayor vulnerabilidad en el territorio nacional? Bueno, desafortunadamente la zona centroamericana es una zona de muchas amenazas, ¿verdad? Tenemos los volcanes, tenemos los sismos, tenemos los ríos abundantes que descargan su agua en el mar, y tenemos la topografía muy fuerte en la cual las precipitaciones que son abundantes en la zona tropical donde vivimos nos provocan rápidamente que el agua pueda provocar deslizamientos también. Sí. Entonces, las multiamenazas con las que vivimos nos dice de que donde están las zonas de cordillera, como las zonas volcánicas, las zonas montañosas, son, digamos, principalmente las zonas donde vamos a tener los volcanes que pueden hacer erupción, donde tenemos los grandes deslizamientos de suelo y donde tenemos las partes en las que arranca el agua que forma los ríos y las quebradas que van a provocar que estas desemboquen al mar, y es ahí donde se desborda. El lugar de inundación es toda la zona costera. Y igualmente ahora hemos observado en los últimos años que tenemos oleajes extremos, marejadas e inclusive el peligro que tenemos de tsunami, ¿verdad? Entonces, vivimos en un país de multirriesgos, y por eso es que todos debemos de mantenernos siempre preparados, atentos y poniendo atención a toda la información que se les lleva. Me mencionaba el tema de este carácter multirriesgo que tiene el país y las diversas vulnerabilidades que enfrenta nuestro territorio. Me decía que las unidades más ambientales a nivel de gobierno, digamos, que es algo prioritario, pero si me pongo a pensar en el sector privado, en el sector educativo también, ¿qué requiere ante esto y cómo se puede establecer vínculos desde el sector empresarial, desde el sector académico, universitario o de expresiones más sociales sobre el tema de los riesgos y también respecto a los datos y la información que ustedes generan? Es decir, ¿cómo se puede articular esa comunicación? Bueno, básicamente lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente es que provee de información de escenarios probables a futuro. Esto quiere decir de que se hacen mapas, y los mapas se ponen a disposición del privado o de los públicos o de los usuarios, de tal manera de que ellos puedan combinar cuáles son sus actividades que desarrollan, si tienen una fábrica, si tienen una empresa, si tienen, si son constructores, por ejemplo, cómo es que va a haberse impactado ese lugar donde van a intervenir con las amenazas que ya existen. Si yo sé que hay una falla tectónica en un lugar donde yo voy a construir una casa o una carretera, tengo que pensar en cuál es la regulación o las características que debe de tener esa la construcción que voy a hacer para que soporte el sismo, porque ya sé que está en una falla. O sea, no vamos a dejar de desarrollarnos como país a pesar de que tenemos los riesgos, sino que nos vamos a adaptar a estos. Vamos a buscar las mejores maneras de construcción, de tal manera de que podamos resistir ante el embate de estas afectaciones de la naturaleza. En ese caso, la adaptación al cambio climático resulta fundamental. Lo pienso como una serie de medidas y políticas a mediano y largo plazo. Eso significa también, sé que de la información que ustedes proveen, porque es clave y es fundamental para esto, ya las tareas y las planificaciones que hace el gobierno en términos generales, pero también sus contrapartes, porque si tenemos información de unas zonas muy vulnerables, el acumulado de la lluvia para el tema de la construcción, pero también para la construcción de proyectos habitacionales, entre otras cosas. Es decir, la información que ustedes proveen es fundamental para planificar nuestro territorio y planificar nuestras políticas de riesgo, de gestión de los riesgos de acá en adelante. Sí, por ejemplo, un ejemplo, digamos, las casas antes se hacían con los tomas donde uno conecta todos los aparatos bien bajitos, alrededor como de 10, 15 centímetros. Ahora las casas ya llevan los tomas más altos, ¿verdad? De tal manera de que se prevé a futuro que con posibles inundaciones, ¿verdad? Si fuera el caso que se dieran, ya no va a haber problemas con la electricidad en las casas, o sea, no va a haber
cortocircuitos ni va a haber peligros para los habitantes. Y así, una gran cantidad de medidas. Estamos, por ejemplo, con los cañeros, ahora se les pide que ya no quemen la caña para que no provoquen más contaminación al aire, que es el CO2 que fomenta los gases de efecto invernadero y que fomenta el cambio climático. O en las zonas costeras se están generando o se están haciendo casas ahora un poco más altas, de tal manera de que evitemos la inundación. Entonces, las medidas que se están generando y que el Ministerio apoya son medidas de adaptación al cambio climático, y eso es lo que se espera, que todo mundo pueda implementar acciones que le ayuden a poder estar listos, porque el cambio climático va, no lo vamos a detener, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Perfecto, Luis, tengo que cerrar la entrevista, pero antes, para información como más coyuntural para nuestros amigos y amigas que nos sintonizan, es las proyecciones respecto a las condiciones meteorológicas o del clima en lo que resta de esta semana. ¿Cuáles son las estimaciones? Bueno, estamos esperando que el temporal definitivamente termine hoy. Hemos visto ya en varias ciudades una mejoría considerable, ha salido el sol, esperamos que se mantenga la lluvia solo hoy en Occidente. Y muy probablemente el día de mañana, jueves, estemos viendo el sol a nivel nacional con un cambio significativo de condiciones típicas de la época. Podríamos ver algunas lluvias hasta el final de la tarde, pero hoy, este día todavía en Occidente, debe de mantenerse la atención, que todavía ahí podría haber afectaciones de tipo lluvias, tipo temporal, intermitentes, todavía relacionadas con Michael, el cual cuando entre a tierra va a desaparecer la influencia que tenemos actualmente en El Salvador. Perfecto, Luis, quiero darle las gracias por haberme acompañado y brindarnos toda esta información desde el Observatorio Ambiental y también las estimaciones de las condiciones meteorológicas para los próximos días. Gracias, Luis, por haberme acompañado. Gracias a ustedes, a la orden. Muy amable, gracias por habernos acompañado y será entonces hasta mañana, amigos y amigas, en República, 6:30 de la mañana.